¿No es curioso que el fin de semana se hayan dado varios errores en la zona defensiva? Estas son algunas pifiadas que se registraron. Mientras otros se esforzaron dando todo de sí por impedir que el balón ingresara. Todo, realmente. ¿Será que los jugadores de Independiente de Avellaneda, además de practicar al fútbol, practican algún otro deporte, arte marcial? El sábado, mientras jugaban el partido ante San Martín, el lateral izquierdo del conjunto rojo cometía una infracción de esta manera. Lo curioso es que 4 días después, su compañero Gabriel Valles, en un partido ante Ferro, cometía una falta parecida. Vean. El fin de semana, en la final de rugby que disputaron Kurda y Santa Clara, al parecer los jugadores quedaron desorientados por el humo en la cancha y uno de los integrantes de Santa Clara despejó el balón con destino a un nuevo tren, pero acertó una de las cámaras de Hechos Pelota.